¡Hey! ¿Qué pasa, chavales? Aquí sé que sale el Ekire en un nuevo vídeo de Super Dragon Ball Heroes. Y bueno, lo que podéis ver aquí delante es el nuevo Binder Set de cuatro bolsillos, el nuevo que acaban de sacar. Y bueno, vamos a enseñarlo y a abrirlo para que lo podáis ver. Vale, primero las páginas vienen sueltas, vamos a apartarlas. Pues bueno, esta página también, de las cartas que luego hablaremos. Y vamos a quitar el papelito, que yo luego lo dejo puesto porque me hace ilusión, porque soy así. Primero que vemos, la portada. Portada impresionante, muy chula, la verdad. Mucho más bonita que la anterior. Vamos a traer el otro binder para que veáis la diferencia, ¿vale? En color es mucho más bonito que el anterior. El anterior también es una portada súper chula. O sea, me gusta mucho más este color como archivador. Bueno, podemos ver a Zeno-sama, número 17, número 18, los héroes del juego Saiyajin, convertidos en Super Saiyajin God, y a Goku y Vegeta, Super Saiyajin God Blue. Está muy guapo este binder set. Bueno, aquí el lado es igual que el anterior. Y por detrás tenemos lo nuevo, tenemos a los héroes arriba y abajo y en medio, o sea, vamos a ver los élite, los héroes y los berserker. Podemos diferenciar a cada uno de ellos con sus diferentes razas. Y la nueva raza como destacable, que es la raza demonio. Tenemos aquí la demonio élite, la demonio héroe y el demonio berserker. La parte de atrás es súper chula, me encanta. Muy guapa y bueno. Pues bueno, a llenar este binder. De momento no he llenado ni el otro, o sea, no lo he llenado. Así que lo utilizaré, por ejemplo, para meter mis IC cartas, ya que no tengo sitio donde ponerlas y no quería juntarlas con las Heroes, así que lo utilizaré este para poner las IC cartas. Siguiente. Bueno, nos viene con una Bandai Password Super Hero License. Y bueno, para jugar. Y luego viene la Avatar Card de los demonios. Esta está súper chula. Está bastante bien. Mola mucho. Y bueno, detrás pues las especificaciones de que bueno, que hay héroe, élite y berserker. Muy chula. Pues bueno, chicos, espero que os haya gustado este binder que acabo de mostrar. Os haya gustado el vídeo. Dadle like si os ha gustado. Comentad abajo qué tal os ha parecido, cuál es vuestro favorito, si es el anterior o el de ahora que acaban de sacar, el que más os gusta. Y bueno, ya sabéis, pasaros por el canal para suscribiros, para estar atentos a nuevo contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.